Bienvenidos a 5 Minutes, soy Ron. Vamos a ver si conseguimos hacer la primera, si no vamos a ir editando el vídeo. Estamos bajando por la espiral, peleando más bien, intentando sobrevivir a Raven. Si Tenerica robas haces con el poder, si convertís en el alcalde. Vale, han encontrado una forma de esquivar mejor, muy bien. Vale, no sirve de nada. Bien, venga, adiós. Buen viaje. Aquí yo que sé hasta la mitad, ya estamos en 1500. Bueno, menos mal, tenemos un punto de vida. ¿Me vas a pegar en cuanto salte? ¡Ah, sí! ¡Hostia! Es que no sabía. No me fastidia. Ah, vale, digo, no. Pero me ha vuelto el punto de control, vale. Pensaba que había mirado otro. Vale, si tengo que caer en modo gravedad, sí. Vale, venga. ¡Ah, tengo dominado! Mierda. ¡Ah! No, 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 no. Sí, claro. A ver, visto es muy fácil. No tenemos. O sea, lo de gravedad ya sabes cómo va, no hay otra. Pero es que para esquivar solo nos sirve si estamos en modo gravedad. O sea, modo gravedad, luego haces modo caída. Se me pone a pulso like. Y entonces aquí puedes esquivar. Si no lo puedes. Si no puedes esquivar, claro. Pero es que también te quedas sin medidor. Y eso que lo tenemos que cerca de fácil. Quizá las pelotas las podemos esquivar normales. ¡Hostia! Venga, hemos conseguido llegar hasta la mitad. Eso ni eso ha dado. Vale, esa posición era normal y cargamos el medidor. Esas no. Vale, no puedo esquivar todas al mismo tiempo, pero creo. Tipo de bol, si mira una transmutadora, detenerme. ¿Tiene que decir que ya tiene miedo más? Muy bien. ¡Ah! No las veo venir. Vale. Corre, Kat. ¡Mete el turbo! ¡Mete el turbo! ¡Mete el turbo! ¡Antes de que venga! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Tú mete el turbo! ¡Turbo, turbo, 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 turbo! Venga, estamos a 500 metros. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Cómo puedes acabar con las vidas de los niños? ¿What? ¿Qué dices, loca? Vale, venga, claro. Pues nada, tuvimos un poder inútil. Bueno, mira, si eres desintegro. Pensándolo bien, está tan mal. Pero tardo mucho luego en tenerlo. Vale. Venga. Estás pesadita, Raven. Oh, se ha dolido, vale. Estamos muertos. Venga, solo 53 metros. Vale, vale, conseguido. Ah, no, matan en escena, como tengo tan poca vida. Hostia, ¿eso es un rugido? Vale. Lo ha escuchado también ella. No, no puede ser. ¿Qué es esta oscuridad? Está por todas partes. Es como si se alzase para engullir al mundo. Ya viene. ¿Qué es lo que viene? Mmm...
Suerte de Dusty. Bueno, veas cómo se traduce la cosa. Eso es una cuna, ya es de una celda. Trofeo cuidado ahí abajo. Por superar esa escena. ¿Dónde estoy? ¿Dusty? ¿Dusty, dónde estás? Estos niños me dan escalofríos. Vale, somos prisioneros. O prisioneras, perdón. Prisionera. Ah, mira, podemos movernos. Ah, no puedo pegar patadas. ¡Lástima! Vale, no puedo hacer nada. No veas que hay niños, ¿no? ¿Qué estás mirando? ¡Sácame de aquí! ¡Devuélvame mi gato! Bonito chico de la máscara. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Contesta! ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estoy encerrada aquí? ¡Toma golpes! No veas. Yo hago las preguntas, intrusa. Eres solo un niño, deberías tratar a los mayores con más respeto. Dice, sácame de aquí, no pienso contestar nada mientras siga encerrada en esta jaula. ¿No vas a cooperar? Entonces te quedarás en la jaula. ¿Eso es un terremoto o eso es la tormenta? Siarea, vigílala. Si causa algún problema, me avisas. De acuerdo, te avisaré si ocurre algo. Episodio 13. Los niños nunca lo entenderán. ¿Hola? ¿Tú eres Siarea? Sí. Ahora que esos temibles chicos se han ido, podemos hablar. ¿Por qué? Porque es divertido. Yo empiezo. ¿Has visto a un pequeño gatito negro correteando por aquí? ¿Qué? Bueno, en realidad no es un auténtico gato. Digamos que se parece a uno. ¿Cómo? Bueno, se junta y... Oh, déjalo. ¿Dónde han ido los demás? No lo sé. Se han ido a hacer sus cosas, supongo. Soy nuevo aquí y es la hora de mi siesta. Espera, Siarea. ¿Cómo se supone que vas a vigilarme y dormir a la vez? Y se echa a dormir. Simplemente genial. Más vale que empiece a buscar una salida de esta jaula. Vale. Vale. No tiene mira asegurada. ¡Deu! ¿Siarea? ¿Eh, Siarea? ¡Siarea! ¡Despierta! ¡La chica guapa se escapa de la jaula! Nada. Bueno, aún respira, así que debe estar viva. De acuerdo, me largo aquí ahora mismo. Lo siento si te meto en un lío con tu repirante líder. Hasta luego. Al fin libre, ahora buscar a Dusty. Encuentra a Dusty. Bueno, aún sigo teniendo gemas para jugar, pero ahí no puedo bajar, muy bien. Bueno, veas, ¿no? ¿Hasta dónde habremos caído, nen? Es que no se ve nada del paisaje de fuera, está todo con la parte interior solo. Mejor será que no deje que esos niños me vean, me volveré a meter en la jaula. Muy bien. ¿En cuál? ¿Los de un lado o los de otro? Hostia, se escucha el ruido, ¿eh? Es como el bicho, se escucha diferente. Vale, supongo que el camino lo marca en la gema. Venga, Dusty, ¿dónde estás? O sea, si me caigo es muerte instantánea, ¿no? Game over, porque no está Dusty para... No sé si estoy viajando, ¿cómo puedo burlarlo? Vale. Sigilo en modo Gravity Rush.
Venga, hasta luego. ¿Cómo es posible que exista un pueblo tan abajo? Sí, yo me pregunto lo mismo. Y encima son niños, no es un adulto. Vale, esto vamos a hacer igual. Vimos, a ver, en la cinemática vimos cómo Dusty saltaba con nosotros, hacia nosotros, pero claro, vete a saber tú. ¡Ay! Bueno, me he caído yo. Bueno, pues nada. Pues menos mal. Si voy a pillar, me caigo al vacío y nos matamos. A ver, pues no puedo hacer nada. Tengo que hacer en cuanto se dé la vuelta esta de la derecha. ¡Venga, corre! ¿Dónde están los adultos? Esto es la isla de Peter Pan. ¡Venga, arriba! Esto del salto es un poquitín. Mierda. Parece que por solo hay niños. Hola, ¿te importa subir? Vir. Ah, no puedo subir ahí. Pues muy bien. ¡Ah! La prisionera ha huido de su jaula. ¡Venid todos! Muy bien. ¿Qué hace esta niña loca? Vete ahí. En paz. Vamos. Dusty. Minino. Vale, escena. Nos ha pillado de pleno. Vale, tiene un señor mosqueo que lo flipas. Mira, Dusty. Menos mal. Venga, hay patadón. De los míos, medio fail. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Bien, lo que quieras, pero ahora necesitas nuestra ayuda. Venga. Modo destructor. Nosotros iremos. Hola. Hostia, no llevamos ni una, ¿eh? Ah, puedo dejar a los niños. Sí, lo sé. Si es que, si lo sé, se me ha ido de mapa. Pues nada, vamos a cargar también a estos. Llegamos a los de arriba. Da el límite, por lo cual me parece bien. Vale, venga. Otro. Venga. Venga, agujero negro, ven a mí. Ah. Vale, algo hemos hecho. Vale, que es una gema grande. Vale, no te has movido demasiado. Vale, no pasa nada. Menos mal el teleporte que nos hace Dusty. Vale, no nos ha dejado acercarnos. Demasiado. Vale, aquí había que hacer un inciso que es, como ya sabréis, mencioné en el Twitter de que se me había bugueado la partida. Bueno, la partida no se había bugueado, que era, tuvo un fallo con las capturas. Y una parte que no se grabó, como justo tal cual. Este es un corte entre medio, tardando, es como muy forzado.
Solo decir, el resto de la pelea no había ningún bicho más grande, eran simplemente los mismos minions que hemos estado viendo. Y había una pequeña escena, que tampoco era muy reveladora, en la que estaba el jefe de todos los pequeñajos. Simplemente, bueno, mencionaba que hablabas, o sea, ella se defendía en plan, me vas a tratar de encerrar después de haberos ayudado. Y él dijo, no, descansa y ya lo haremos mañana por la mañana. Y entonces, esto es justo después de descansar de dormir, que te mencionaba ella que estaba rendida y que cae rendida, que se durmió inconscientemente allí, a pesar de los llantos de los niños. Entonces luego te despiertas en autobús y es justo esto que estamos fuera. Así que retomamos, unos minutos fuera cortado, pero retomamos justo tal cual la exploración, gracias al punto guardia que tenemos justo aquí. Con lo cual, ya veis que el mapa de la zona sigue siendo en modo dibujo. Vamos a ir a los puntos de interés. A ver qué nos dicen. Ahora que Sacha no está, Zaza ya no sonríe. Zaza era es el líder de la máscara, el chico de la máscara. ¿Sacha? Sacha significaba mucho para Zaza. ¿Dónde estará? ¿Arrastraría a Nushi a Sacha hacia el Océano Negro? Entonces, quisiera saber. Madre de Dios, ¿quién narices es Nushi? Me dicen cuando veis que se escucha un ruido así en plan random. Vamos a viajarnos aquí. Vale. Otra conversación. De nuestros padres nos envían comida desde allá arriba. Aquí es donde esperamos a que llegue. Pero, ¿eso es la basura de Hexville? Oh, es un detalle por su parte. Aún no pueden bajar a vernos, pero seguro que lo harán alguna vez. Los adultos tardan mucho en hacer cualquier cosa, así que hemos de esperar como dijo Zaza. Eso a mí es un desafío, ¿no? Porque no creo que tengamos aquí nada para. Ah, sí, vamos a activarlo. Repara las luces de Butum, pues venga. Es como un fragmento olvidado, porque para estar tan abajo sigue habiendo tecnología de Hexel, tecnología de la ciudad. Eso es una heladería, ¿no? Por lo menos. Destruye la visión de desafío, vale, sí que lo vamos a hacer al momento. Nos ha mejorado la reputación. Podríamos coger y mejorar ya que estamos alguna habilidad. Dejarnos algo por si acaso. Los indicadores de salud, recuperación. Vale, algo más en plan ofensivo. Ahora lo esquive. Aquí nos quedamos un poco a secas. Bueno, vamos a jugar lo que tenemos más bajo, que es la salud. Y la transmutación para caer más rápido. Estoy quedando sordo otra vez con el volumen que tiene esto. Vamos. Vale, nos hemos ido al garete, no pasa nada. Desafío, la estrella del arca. ¿Hay que bajar más para abajo todavía? Sí. Buah, ¿esto qué es? Es como un ascensor, ¿no? Bueno, si es el arca, como dicen ellos, vamos a ver. ¿Qué nos dice la. La impronunciar, no sé nunca el nombre. Cianea, o se pronuncia. Kat, Cianea, ¿qué haces aquí? Eso parece muy viejo. ¿Son ruinas o algo así? Es el arca. Bueno, así la llamaron Zaza y Sacha. Sacaron el nombre de una vieja historia. El arca, ¿eh? Creo que esa historia me suena. El arca nos salvó a todos, así que pensé en esperar aquí a ver si nos salvamos nosotros también. Ya sabes cómo es la historia. Sí, ya sé a lo que te refieres. Si lo hiciese, nos llevaría a todos de vuelta a Hexeville. Está un poco renta. No creo que pueda haber nada más abajo. Que si te pones a pensar, tampoco nunca sabes, o sea que. Vale. Porque ir haciendo normal es muy mainstream. Vamos a misión de historia. Misión de la historia del episodio 14, la tribu perdida. Decidí echar un vistazo y averiguar cómo funciona la vida en el pueblo. No había podido sacarles demasiada información antes de desmayarme la noche anterior. La vida en el pueblo debe ser muy dura, pensé, ya que estuvieron llorando casi toda la noche. ¿Y cómo conseguían agua y comida? Bueno, el agua y comida ya lo hemos visto. Y podemos meter algo.
Ah, no nos llega. Podríamos ya que estamos reparar un momentito. Tampoco sé yo, ahora que lo pienso, si aquí volveremos o no volveremos. O sea, entiendo que sí, porque para desafíos, si no, vaya... Vaya gracia. Pero así ya que estamos, podríamos... Vale, a ver si... Ah, mira, si pone desafíos, también te pone... Los lugares que quedan, es el teleférico. Este teleférico es una civilización anterior a la llegada de los niños. Hasta hace poco era el sistema más fácil para ir al centro del pueblo a la casa de Zaza, pero ahora los niños se ven obligados a dar un largo rodeo. Hay que funcione de nuevo para facilitar la vida al pueblo. Pues sí. Es lo que vamos a hacer. Esa es la de antes. Vale. Voy a hacer un poco. Combinación a lo chula. Vale. Eso pasa por abrir la boca. Vale, reparemos esto. 50 gemas. Y entre eso y la de abajo de las luces ya todos nada más. Ya ves, así lo tienen todo ya mucho más fácil. Funciona, saca la misión de desafío, muy bien. Y ahora solo tenemos, no dejamos nada más, ¿no? Esto que hemos dicho, la del indicador. Y ya está, solo tenemos el punto guardado y eso. Vale. Comencemos la misión. Pues venga. ¿Has dormido bien? No ha estado mal, pero aparte de los llantos continuos. He mentido a los demás. Les dije que sus padres estaban de camino, pero sé que nadie vendrá por nosotros. A por nosotros. No quiero que sepan la verdad. Pensar que la ayuda está en camino es lo único que los mantiene unidos. Zaza, ¿los has estado protegiendo todo este tiempo? De la única cosa que los protejo es de la verdad. ¿Has visto el océano negro y turbulento de abajo? Sí, lo hemos visto. Lo vi al caer de pilar. Allá abajo está tan oscuro. Se está acercando. Un día nos tragará. ¿De qué estás hablando? He observado el océano negro desde que llegamos. Cada día subo un poco más. Si el monstruo no nos atrapa, lo hará la oscuridad. No hables así, encontraremos una manera de sacarnos de aquí, a todos. Ya es tarde para eso, uno de los nuestros ya no está, así que olvídate de todos. Pobre Sacha, no debí dejar que se marchara. La foto. ¿Es esa Sacha? Parece una niña adorable, ¿era tu hermana? Encontramos a Sacha abandonada cuando era un bebé, mi familia la crió como uno más, me consideraba un hermano mayor y me seguía a todas partes. Eres muy valiente a poner buena cara para los demás, aunque lo de tu hermana, seguro que tienes miedo también. ¡Ese sonido! ¡Ha vuelto! Esa es la bestia aquella que vimos cuando estábamos de camino. No le veo puntos débiles. Bueno, del cuello quizá, ¿no? Si es un boss no va a ser fácil. ¡Nushi! ¡Los otros están en peligro! ¡Zaza, pon los niños a salvo! ¡Yo ganaré tiempo! ¡No puedes vencer! ¡Lo hemos probado todo, pero Nushi es invencible! ¡Nunca nos dejará en paz! ¡Nada es invencible! ¡Encontraré la forma de detenerlo! Si vas bien de eso, o estamos game over. Episodio 14, la tribu perdida. Vaya pulso, eh. Hay una extraña energía en el aire. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ajo! ¡Es estruendo! ¡Es lo mismo que escuché bajar por el pilar! Vale, me he ido un poco. ¡Qué enemigo tan enorme! No sabía que... Vale. No me ha dado tiempo a leerlo. Vamos a ver dónde estás. ¿Hola? Vale, no sé cómo subirme, muy bien. Vamos a ver por gravedad. Venga. Con la vuelta.
Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Pero está, antes no estaba. ¡Uala! El rayo está metiendo. Antes no estaba, ¿eh? ¡Eh, venga, hombre! No las trampas. Vale, estoy yendo para abajo. Bueno, si ese ir para abajo es un poco relativo, ¿no? ¿Para qué abajo? Vamos. Vale, es que si nos sale... ¿No puedo pegarle? Aparte vaya falta de texturas, se va para arriba. Así podemos pegarle con... Vale, sí, 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 hemos podido pegar con eso. Vale, bueno, hemos bajado media vida. Su cuerpo es intangible para nosotros, si no podemos... No vamos a utilizar como referencia. Como referencia, para subirnos me refiero. Venga. Muéstrate. Hola. Ese hombre encima. Seas cobarde. ¿Quieres mostrar? La parte que te mareo. Vamos. Curarnos. Vale. Vale, la siguiente vez podemos, creo que podemos matarlo con las gemas. Vamos para abajo, recuperar un poquitín de... realidad. Ya está, menos mal que está mejorado. Cuidado con los proyectiles, ¿eh? Venga, sal. Vale, ahora hacerlo. Vale, lo hemos matado. No hace ni para rematarlo, eh. Cuidado. No veas. Vale, ahora sí. ¡Hostia, Raven! ¿Qué hace aquí? Ah, bueno, claro, si hemos quedado con ella. Más bien, ha hecho el Raven. No, si no se dará por vencido fácilmente. No podrás con él tú sola. ¿Dónde estabas? ¿Te vas a quedar aquí ahí diciéndome lo que tengo que hacer o me vas a ayudar? Si quieres mi ayuda, escucha. Prepara una trampa mientras lo distraes. Bien, lo distraeré. Supongo que esto supone una tregua. Ataca a Nushi. Bueno, pues muy bien. Eso, llama su atención. Espero que Raven esté lista. La trampa está lista. Trae a Nushi hacia mí. De acuerdo, ya voy. Venga, bonito. Ven con papi. Vale, me imagino que iba a venir a la escena. Se nos acaba el tiempo. Así que para no cortar las medias, como hacemos siempre por tradición y que quede más o menos presentable, vamos a dejar aquí, ya sé que quedaron unos 30 segunditos, más o menos cortito, pero por si acaso. Así que mira, tenemos aquí a... Nada, estoy preparado. Así que tenéis los mandos bien cargados y nos vemos en 5 minutos.